Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. Vamos a realizar la siguiente integral. Tenemos la integral de una raíz cuadrada de x cúbica más 2, y aparte tenemos esta x cuadrada que está fuera de la raíz y nuestro diferencial de x. Lo que vamos a hacer, en primer lugar, como aparece una raíz cuadrada, vamos a escribir esto como un exponente fraccionario. Recordemos que una raíz cuadrada también se puede escribir como elevar a exponente un medio. Es equivalente. Ahora, que ya tenemos elevado una función a un exponente, lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula, la fórmula de v a la n, que se aplica cuando tenemos algo elevado a un exponente. La v es aquello que está siendo elevado, o sea, el x cúbica más 2, lo que está dentro del paréntesis, eso es v, x cúbica más 2, y lo que hay que hacer es derivarlo, la derivada va a ser de b. La derivada de x cúbica nos queda 3x cuadrada y la derivada de 2 por ser una constante es 0, así que esto desaparece y nada más nos queda 3x cuadrada. Y agregamos aquí adelante la diferencial de x para escribirlo dentro de la integral. Ahora, nosotros debemos tener delante de nuestra expresión, delante de nuestra v a la n, debemos tener la derivada. Tenemos ya el x cuadrada que aparece aquí. Pero nos falta agregar un 3 para tener la derivada completa. ¿sí? Entonces aquí ya vemos para qué nos servía esta x cuadrada. Nos sirve para completar la derivada. Ya que si nosotros no tuviéramos esta x cuadrada aquí, no podríamos agregarla. Nosotros podemos agregar nada más números. No podemos agregar letras. Así que lo que vamos a hacer es agregar el 3. El 3 sí lo podemos agregar porque es un número. Pero como lo estamos agregando, lo que tenemos que hacer es sacarlo dividiendo también o sea que, que afuera sacamos un 3 en la parte de abajo de una fracción y en la parte de arriba ponemos un 1, o sea que sería un tercio lo que vamos a hacer ahora que ya tenemos la derivada delante de nuestra v a la n es aplicar la fórmula tal como aparece aquí así que empezamos escribiendo un tercio que está fuera de la integral, ese nada más lo vamos a ir pasando ya al último lo vamos a multiplicar pero ahorita lo vamos a ir pasando escribimos una línea horizontal y la fórmula dice que en la parte de arriba va una v y como v es x cúbica más 2, o sea lo que estaba dentro de paréntesis, lo vamos a escribir aquí, x cúbica más 2. Luego tenemos la n más 1. Recordemos que n es el exponente, el 1 medio. Así que ponemos 1 medio más 1. Y en la parte de abajo también aparece n más 1, así que también va a ser 1 medio más 1. Y agregamos nuestra constante de integración porque ya aplicamos la fórmula. Siempre hay que agregar después de aplicar la fórmula nuestra constante. Lo siguiente que vamos a hacer es esta operación de fracciones que aparece aquí: un medio más un entero. Entonces, un medio más un entero va a ser lo mismo que un medio más dos enteros, dos, dos medios, perdón. Un entero es lo mismo que dos medios. Recordemos que que pues un entero lo podemos partir en dos pedazos, cada pedazo sería un medio y en total son dos medios. Y cuando tenemos dos fracciones que tienen abajo el mismo denominador, simplemente se suman directamente los numeradores. 1 más 2 nos queda 3, así que va a ser 3 medios. Entonces, en lugar de escribir un medio más 1, escribimos el 3 medios. Y en la parte de abajo también vamos a tener 3 medios. Agregamos nuestra constante. Y lo siguiente que tenemos que hacer aquí es la división que aparece aquí. Tenemos una fracción en la que a la parte de abajo hay una fracción y en la parte de arriba algo que no es una fracción, pero podríamos completarlo a una fracción poniéndole un 1 abajo de esta forma. Entonces ya tenemos una fracción arriba entre una fracción abajo y lo que hay que hacer es aplicar la regla de herradura. Escribimos el 1 tercio y una línea horizontal. Multiplicamos lo que está hasta arriba por lo que está hasta abajo, que realmente nada más va a ser poner el 2 detrás de esto. De esta forma, eso ya indica que se está multiplicando. Y luego multiplicamos los dos números de en medio. 1 por 3 nos queda 3. Y agregamos nuestra constante. Lo siguiente que hay que hacer aquí es multiplicar ahora sí este 1 tercio por esta fracción de aquí. Así que empezamos escribiendo una línea horizontal. Y para realizar la multiplicación de fracciones, recuerden que se multiplica lo de arriba por lo de arriba. Y luego lo de abajo por lo de abajo. Entonces va a ser... 1 por 2 nos queda 2, x cúbica más 2 a 3 medios, eso lo pasamos nada más. Y luego lo de abajo por lo de abajo sería 3 por 3, 9. Y agregamos la constante. Aquí ya terminamos de hacer todas las operaciones algebraicas, pero esta parte de aquí está siendo elevada todavía a un exponente fraccionario, así que lo podemos escribir como una raíz cuadrada, o sea, hacer el camino inverso que hicimos aquí. Aquí pasamos de una raíz a un exponente fraccionario. Y ahora queremos pasar de un exponente fraccionario a una raíz. Lo que vamos a hacer es escribimos el 2, que es este que está aquí, y en lugar de escribir esto, vamos a escribir una raíz cuadrada porque tenemos un exponente que tiene abajo como denominador un 2. Si este denominador fuera un 3, sería una raíz cúbica, si fuera un 4 sería una raíz cuarta, etcétera. Lo de aquí lo vamos a escribir dentro de la raíz y en la parte de arriba como exponente vamos a poner lo que aparecía arriba de la fracción, o sea, un 3. Y el 9 que está aquí abajo simplemente lo vamos a pasar y sumamos la constante. Esto de aquí es el resultado de nuestra integral inicial. Ahora intenten ustedes integrar una raíz cúbica. Como les he venido diciendo en los otros videos, una raíz cúbica se puede convertir a un exponente, pero en este caso va a ser exponente un tercio. No un medio, un medio es para raíz cuadrada, un tercio para raíz cúbica. Si fuera raíz cuarta, sería un cuarto, etcétera Entonces, primero lo convierten en exponente un tercio y luego ya aplican la fórmula y todo el procedimiento que hemos estado haciendo. Intenten hacerlo ustedes y en el próximo video les muestro el procedimiento para que verifiquen sus resultados. Si les gustó este video, den like y comenten si tienen cualquier duda o sugerencia. Suscríbanse a mi canal para recibir más videos como este.